todo bien, todo bien. Por suerte, hubo solo un inconveniente el mar con una embarcación que tuvo que abandonar. Pero lo demás, todo bien, los campeonatos de truco, de pesca, los campamentos, bien de bien, una camaradería especial. ¿El río en qué condiciones se encontraba como para navegar por ahí? ¿Había algunos comentarios que por ahí se les podía dificultar en alguna parte? ¿Hubo un chequeo previo, verdad? Sí, hubo un chequeo previo, antes de la largada estuvimos recorriendo los campamentos, pero no, en el Tacuarembó un poco bajo, pero el Río Negro ahora de mañana estaba bastante picado, pero no hubo ningún problema. ¿La pesca salió algo o no salió nada? Sí, sacamos algo, sí. Estuvo muy buena la pesca. Bueno, le agradezco su tiempo y bueno, me imagino que ahora van a tener un momento para compartir con los familiares y amigos que estaban todos esperando por acá, ansiosos de la llegada del arribo de ustedes. Y bueno, y a descansar. Bueno, sí, ahora a desarmar todo, a desarmar la balsa, a descansar un poco y a almorzar ahora. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento y bueno, muchas gracias. Venimos bien, estamos preparando toda la zona de Camping 1, Camping 2, y bueno, hoy nos toca recibir la travesía con mucha alegría. En nombre del municipio, digo, la verdad que es un orgullo para nosotros estar acá. La gente ya está retornando después de una semana de navegar, y bueno, estamos preparados, como le decía usted, para recibir la próxima temporada. También una manera de promover todas las actividades turísticas que ofrece San Gregorio de Polanco, a pesar de la playa. También la gente que le gusta la pesca, también la gente que le gusta navegar. Sí, es así. Mucha gente que viene a San Gregorio no solo viene por descanso y por tranquilidad, sino también que viene por la amplia zona de pesca que tenemos acá en San Gregorio. Digo, y navegar, por supuesto, ¿no? Porque tenemos un margen enorme para navegar. Y bueno, San Gregorio ofrece todas esas cosas lindas, digo, que como le decía, no solo para el descanso, sino también para disfrutar mucho. Me imagino que la expectativa a nivel comercio para lo que es esta temporada debe ser muy grande, ¿no? Sí, es así. Muchas, en la temporada anterior, mucha gente invirtió, tanto comerciantes locales como también gente que nos visita, digo, que hace sus inversiones en verano, y no pudo trabajar por la pandemia. Pero esperamos, estamos todos muy ansiosos a lo que va a pasar en la próxima temporada, y estamos seguros que van a trabajar bien. Ya, por ejemplo, los operadores turísticos, digo, tienen mucha reserva para lo que es después del 20 de diciembre y enero. Pensamos y estamos bastante seguros de que va a ser una hermosa temporada, muy fuerte en San Gregorio. Para la gente que es de afuera y que por ahí ve esto, en cuanto a hospedaje acá en San Gregorio de Polanco, ¿cómo es la cuestión, a modo criollo de preguntar? Y San Gregorio, aunque usted no lo crea, a pesar de la población que somos, alrededor de 4.000 habitantes, tenemos 1.800 camas en total entre hoteles y casas que hay, cabañas de alquiler. Digo, estamos preparados, estamos bien, pero en lo fuerte de la temporada a veces se hacen pocas, desde el primero al 15 o el 20 de enero, que es lo fuerte acá de San Gregorio. Pero bueno, digo, estamos preparados, digo, y quienes están trabajando en eso, digo, están prontos para comenzar.